tiene que ver con que desde hace 2 semanas, 3 semanas atrás, los no docentes, docentes y también toda la comunidad universitaria nos declaramos en estado de alerta y movilización. Venimos transitando una serie de acciones concretas que tienen que ver con reuniones informativas, asambleas, y la realidad es que, bueno, esto es un llamado de atención. La idea es que la comunidad toda se entere lo que está ocurriendo con las universidades nacionales públicas de calidad, como es la UNOVA, en el caso nuestro, en la nuestra y también en el país. Bueno, ¿cuál es la situación que está atravesando hoy por hoy la UNOVA? Nosotros puntualmente la UNOVA, le explico a la sociedad, las universidades tienen un presupuesto asignado. En el caso de nosotros, tenemos el mismo presupuesto, o tiene la universidad, el mismo presupuesto que el presupuesto del año pasado. Esto significa que con la misma cantidad de dinero tiene que cubrir gastos básicos de funcionamiento para los edificios, para la cantidad de lugares que tiene que cubrir, para los gastos que tiene. Sabemos que hay una inflación desde que más del 50% desde el mes de diciembre. Entonces esto hace que se dificulte por ahí la vida diaria de la universidad. Está haciendo en diferentes sectores y áreas, hay recortes y hay ajustes, como está pasando en muchas áreas o dependencias públicas, incluso también en la vida cotidiana de cada vecino, ¿no? Y nosotros, bueno, el reclamo tiene que ver con eso, porque asignen o que sumen presupuesto a lo que ya está destinado. También no nos queremos quedar con un reclamo corporativo que tenga que ver con que solamente los empleados y los docentes estamos solicitando una paritaria libre o aumento salarial, sino que también nos preocupa la situación de los estudiantes, ya que hay estudiantes que por ahí hoy tienen que viajar, tienen un gasto fijo y muchas veces no lo puede cubrir por una cuestión económica familiar. Para eso también la universidad tiene un programa de becas, que obviamente que hay una inscripción de becas, después van a dar, pero yo quiero dar un ejemplo burdo, sin tener el número fijo, pero es como que hoy digamos que el año pasado la universidad dio 1.000 becas para ayuda en transporte y este año den 500 o 600, porque tiene el mismo presupuesto que tenía el año pasado. Esa es la preocupación, digamos, la realidad es que si no tenemos estudiantes no hay universidad y sabemos lo que significa la UNOVA para Junín, para Pergamino y para la zona de influencia. Hoy hay un paro nacional de las universidades por todas estas cuestiones que acabas de mencionar. Se van a mover, se van a volver a manifestar. Por lo menos la UNOVA, ¿cómo va a continuar? Sí, nosotros lo que pensamos es, esto es parte del plan de lucha, como dije, estamos en alerta y movilización y la realidad es que nada, veremos con el transcurso de los días cómo continúa todo. Esperemos que el gobierno nacional reflexione después de estas acciones que están llevando adelante en todas las universidades, que tenga otra postura de convocar, de que no solamente necesitamos el presupuesto para las universidades, sino que también para que sigan cobrando los investigadores las becas que estaban cobrando, que hoy no están cobrando, para que los estudiantes puedan anotarse en las becas nacionales, para que los docentes y no docentes también puedan cobrar sueldos dignos para llevar a su familia la dignidad del trabajo que estamos llevando adelante. Así que nada, esperamos que se modifique la situación actual.